mayores. Bien, pues en primer lugar vamos a dar lectura del acta del concurso de carteles de la presente edición. En IBI, siendo las 8:15 horas del día 10 de julio de 2014, se reúne en el Salón de Reuniones del Casal Pester el jurado calificador de la 33 edición del concurso de carteles anunciadores de la fiesta de Moros y Cristianos de IBI 2014. El jurado está compuesto por los siguientes miembros: don José María Ramírez Mellado, presidente de la Comisión de Fiestas; don Juan Francisco Valls Glotons, concejal de fiestas; don Olegario Bernabéu Bernabéu, asesor artístico de la Comisión de Fiestas; don Francisco Santonja Gisbert, vicepresidente de la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos; don Carlos Verdú Vela, vocal de fotografía de la Comisión de Fiestas; y actuando como secretario del mismo, don Vicente Martínez Verdú, vicepresidente del área cultural. En primer lugar, el jurado toma la decisión de descartar y no admitir como presentado a concurso la obra presentada con el lema Cuarto Menguante, por no reunir los requisitos indicados en los apartados 2 y 4 de las bases del concurso. Una vez descartada la citada obra, las obras presentadas hacen un total de 23, todas ellas de elevada calidad y realizadas bajo distintas técnicas. Después de las deliberaciones previas y efectuar las preselecciones oportunas, el jurado decide emitir el siguiente fallo. Primer premio, dotado con 1.200 euros, otorgado por el excelentísimo Ayuntamiento de IBI a don Francisco Sebastián Garriga, de Tibi, por su obra titulada Sombras del pasado. Acesi, dotado con 500 euros, otorgado por la Comisión de Fiestas de Moros y Cristianos de IBI a don Francisco Guillén Gómez, de IBI, por su obra titulada Galas Festeras, y para que conste esta resolución es firmada por todos los miembros del jurado. Y ahora, para efectuar la entrega de los premios de este concurso, rogamos que se acerquen al centro del escenario nuestro alcalde don Rafael Serralta y nuestro presidente don José María Ramírez. El presente año es nuestro concurso, se presentaron 24 obras, unas de las cuales fue rechazado por no cumplir las bases. Se entregarán dos premios. El primer premio otorgado por el excelentísimo Ayuntamiento y dotado con 1.200 euros. Y el acceso a la mejor obra realizada y presentada por un autor local, dotado con 500 euros y otorgado por la Comisión de Fiestas. Recordemos que el primero de ellos sirve de además de portada de nuestra revista de fiestas y el segundo de nuestra guía comercial. Daremos los premios en sentido inverso. Rogamos la presencia en el escenario de don Francisco Guillén Gómez, acesi y mejor autor local, como acaba de escuchar. Nuestro equipo de redacción y nuestro asesor artístico.
el cual ha realizado en persona el diseño y las artes finales de la revista, así como su maquetación. Nuestro presidente hace entrega de los primeros ejemplares a nuestros capitanes y el señor alcalde. Bienvenidos a la presentación de la revista de Fiestas de Moros Cristianos 2014. Parece que era ayer cuando estamos presentando la revista 2013, pero realmente ha pasado un año volando y hoy estamos nuevamente aquí presentando la de 2014. Nos ha pasado tiempo muy deprisa porque hemos estado trabajando todos estos meses en la confección y desarrollo de la revista, intentando que el resultado final fuera el mejor posible, porque sabemos de la enorme importancia que la revista tiene para el mundo de la fiesta y para todos los colaboradores que participan en su confección. La revista, un aire propio, que reflejaba la forma de hacer y de pensar de esta comisión de fiestas, este año el equipo de personas que hemos estado dando forma al proyecto teníamos en mente que en él se viera la labor en todos los apartados y aprovechar la experiencia que habíamos sacado del año anterior y corregir todo lo que pensamos que se podía mejorar. Y creo que hemos conseguido un paso más en la buena dirección de ir perfeccionando las distintas secciones y potenciando otras, siempre pensando que la revista es la representación gráfica de todo lo acontecido en los temas de moros cristianos de todo un año, así como las actividades de las distintas entidades que colaboran en su confección. Este año hemos contado con la colaboración del grupo Entre Horas, que se han volcado con nosotros para que todo saliera lo mejor posible. El montaje, tanto de las páginas simples como de las páginas dobles, lleva un fondo de imitación de pergamino de un color suave. Y en la cabecera hemos colocado a la derecha un dibujo de un moro y un cristiano hechos en acuarela. Y a la izquierda hemos puesto un escudo de la comisión en 3D y en tonalidad cobre, todo unido con unas líneas finas de color que corresponde a cada sección. Y en la parte inferior hemos colocado una banda de tono color suave que corresponde a la sección que tenga el objeto y el texto de IBI y el año 2014 en un diseño más moderno. Se ha buscado que las páginas tengan un aire medieval en su conjunto y un contraste moderno en la base. Todas las portadillas de las secciones llevan fotos escogidas de los participantes en el concurso de fotografía de todos nuestros colaboradores. El equipo del Departamento de Fotografía de la Comisión este año ha realizado un cuidado trabajo de selección de fotos para colocarlas apropiadamente en las distintas secciones y artículos acoplando los motivos de la primera al tema que se habla en los escritos. Para ello,
se han utilizado muchísimas fotos de los participantes del concurso de fotografía, tal como comentaba anteriormente. Empezando por el principio, en la portada se ha colocado, como viene siendo habitual, el cartel ganador del concurso de carteles de 2014, cuyo ganador, como hemos visto, era don Francisco Sebastián Carrillo de Tibi, con su obra Sombras del pasado. Y el accesit, recaído en don Francisco Guillén Gómez de Ibi, con su obra Galas Festeras, se ha empleado, como es habitual, en la portadilla de la Guía Comercial 2014. Las páginas interiores de portada y contraportada continúan con los anunciantes habituales. Pasamos a la primera página, que es como una portadilla interior de todas las secciones del texto. A continuación viene un bloque de publicidad. Seguidamente va una imagen antigua de la Virgen, cedida por don Jorge Juan Tomás. Y después los distintos saludos del Ayuntamiento, Comisión de Fiestas, Parroquias, Enlace a los Capitanes y Abanderadas y el organigrama de la Comisión. A continuación, el guión de actos de 2014, con sus fotos correspondientes acopladas a cada uno de los actos. Seguidamente la sección Així va ser, con el texto de la Exaltación Festera de 2013, la Crónica de Fiestas de 2013, con todo un conjunto de fotos de capitanes abanderadas que ellos nos han proporcionado, y después fotos varias de escuadras oficiales, desfile infantil y fotos de todos los años. Y finalmente la conmemoración de las fiestas de hace 25 años. A continuación va otro bloque de publicidad. Y pasamos a la Gaceta Festera, con la Crónica de la Vis, y a continuación una sección muy importante que es Parlen les comparses. Esta sección vamos a ir potenciándola para que las comparsas vayan colaborando cada vez más, no solo con un simple artículo, sino que cada vez vayan incluyendo todas las actividades que sus comparsas hayan hecho durante el año. Y así vamos creando poco a poco un archivo histórico de las actividades de las comparsas. El montaje de las dobles páginas, que se compone en espacios dedicados a las comparsas, hemos introducido una novedad también, y es que hemos colocado en la parte superior derecha un dibujo a la acuarela de un cestero de la comparsa que corresponda, y a la izquierda hemos colocado el escudo de la comparsa. Y así le damos más personalidad a esta sección, incorporando las fotos recibidas de cada comparsa. A continuación, In Memoria, dedicada a homenajear a todos los festeros fallecidos en el año. Seguidamente, Noticias y Concursos, en la que se da cabida a todas las noticias, concursos y demás secciones que a lo largo del año se realizan. Luego, La Marea de Deu, sección dedicada a temas relacionados con la Virgen. Después, Música y Cesta, una sección básica, ya que la música está íntimamente ligada a las fiestas de moros cristianos. Este año tenemos muy buenas colaboraciones. A continuación viene otro bloque de publicidad. Seguidamente, Revista Literaria. En esa sección tenemos este año un gran número de colaboradores que enriquecen la parte literaria de la revista, algo que vamos a cuidar especialmente. Después viene Sociedad y Cultura. Esta sección es muy interesante porque en ella van todos los trabajos de los colaboradores de las distintas asociaciones en las que se relatan con detalle todas las actividades que los mismos realizan a lo largo del año. También el Ayuntamiento, con su sección Septiembre a Septiembre, nos informa de forma detallada de todas las acciones que se realizan a lo largo de los 12 meses. Finalmente, se complementa con otro bloque de publicidad. A grandes rasgos, hemos querido explicarles la composición de toda la revista y esperamos que después de cuando la tengan en sus manos, les guste y disfruten de sus páginas que hemos montado con sumo cariño. Buenas noches. Gestionando nuestra publicación de forma más eficaz en el futuro y, si cabe, mejorar nuestra revista, algo que ya va siendo cada vez más difícil,
habida cuenta de la extraordinaria calidad documental, de representación social y de comunicación de nuestras fiestas. Muchas gracias, Olegario. Para hablarnos del contenido literario a Eva Galera. Bueno, primero dar la bienvenida a todos los presentes y en especial a los que están en esta mesa, capitanes, presidente de la Comisión de Fiestas y alcalde de IBI. Estamos aquí todos, nos encontramos aquí todos reunidos para presentar al pueblo de IBI la revista de fiestas. Y al igual que todos estamos formados por otras personas, quiero decir, cogemos lo que más nos gusta de los demás y forjamos nuestro carácter, una revista también está formada por aportaciones y colaboraciones de personas. Es imprescindible que la gente participe para poder crear una revista. Y agradecemos que colaboréis en ella, ya que es la única revista de IBI anual. Ahora explicaré un poquito en qué consiste cada uno de los apartados. Olegario ha hecho referencia a todos los apartados hablando de la fotografía y yo lo haré igual, pero hablando del contenido, del texto. Han participado en la creación de la revista todas las comparsas en una sección para ellas que se llama Paneles Comparses, donde cada una nos cuenta sus anécdotas, cualquier hecho relevante o cualquier celebración que han hecho durante el año. Un apartado lamentablemente muy cargado este año ha sido el In Memoriam. Esta revista hace homenaje a esos festeros que ya no están con nosotros, pero sirven de alma presente en la fiesta. Sus compañeros, amigos y familiares recuerdan a estas 11 personas, entre ellos, muy desgraciadamente, a nuestro amigo Marcelo, alcalde de fiestas. Otros que se encuentran son Antonio Chorro Martínez, David Albert Martínez, Fernando San Juan, Daniel Vilar, Pascual Morto Sánchez, Alejandro Marín, Santiago Esteve, Vicente Pina Payá, Alberto Iglesias y Vicente Rico. El siguiente apartado es el de noticias y concursos. Todas ellas están redactadas por el equipo de la Comisión de Fiestas y son noticias que ocurren durante el año, todas ellas relacionadas con la fiesta. La sección musical es una sección que se consolidó hace algunos años y ahora se ha vuelto imprescindible para nuestra revista. Y en ella han participado Castell Vermell, la Unión Musical de IBI, José María Balsa Torre, José Rafael Pascual Vilaplana. El apartado siguiente es el de la Mare de Déu, donde las camareras de la Virgen han colaborado con dos artículos, uno de ellos muy bonito, donde nos cuentan la historia de los mantos de la Virgen. También José María Ramírez ha hecho un artículo sobre el monumento a la patrona y a la fiesta. La revista literaria es el apartado más abundante de la revista y hemos contado con colaboraciones de un calibre importante. Hay escritores como el asesor de historia de la UNDEF, el cronista de fiestas de Gijona o de O'Neill, autores de libros sobre fiesta, el expresidente de la UNDEF o la directora del Archivo Histórico de IBI. Ahora nombraré todos sus nombres. Antonio Castelló, María José Martínez Tribaldos, Antonio Rebel, Francisco Santonja Gisbert, José Luis Manzaner Rives, José Francisco Domene Verdú, Primitivo Gil, José Lajara, Carlos Cremades, Ramón Sempere, Bernardo Garrigós, Miguel Barrachina, los hermanos Asensi, José Luis Buster Reche, Bernardo Guillén Verdú, Agata y Gonzalo Miratebar y José Prieto Silvé. El último apartado es el de Sociedad y Cultura, donde todas las asociaciones de la población nos cuentan cómo ha transcurrido su año y las actividades que han realizado. Han participado este año Amigos del Juguete Antiguo de IBI, Colegios Salesianos, AFIBI, Amics de les Muntanyes, Museo del Juguete, Barrio de la Dulzura, Cruz Roja y Grup de Danses. Hay que valorar este año el notable crecimiento de cantidad y calidad de las colaboraciones y el hecho de que hayamos recuperado algunos colaboradores de siempre que el año anterior
no pudieron colaborar con nosotros, como Antonio Castellón, Rever o Rafael Guarinós. Y también agradecer a todas las personas que no son de IBI, pero participan en nuestra revista. Y para acabar, dar las gracias a las personas con las que he estado trabajando estos meses para la realización de la revista, como Ramírez, Olegario, los fotógrafos y, por supuesto, Paco Santonja, que ha sido el coordinador general y sin él no hubiera sido posible la revista. Le agradezco personalmente todas las tardes que hemos estado juntos hablando de fiesta y trabajando para ella. Y por mi parte, nada más. Gracias a todos. Haciendo los moros y cristianos desde este equipo de la comisión. Estamos llegando al final de este acto, que concluirá con las intervenciones de nuestro presidente, don José María Ramírez Mellado, y nuestro alcalde, don Rafael Serrata Villaplana. Pero antes de darles paso, les recuerdo que al término del acto, junto al tradicional reparto de revistas de fiestas, a los anunciantes y colaboradores que presenten su correspondiente ticket, aquellos que no lo hayan traído lo recibirán en los próximos días en sus domicilios, empresas, comercios u oficinas. Les invitamos a un vino de honor que será servido en los jardines exteriores. Bueno, solo me resta desearles unas felices fiestas de moros y cristianos y les dejo con nuestro presidente, don José María Ramírez. Pues gracias, Jessica. Y buenas tardes a todos. Por si no se han dado cuenta, un año más nos encontramos aquí para hacer la presentación de los productos, de nuestros productos estrellas de cada edición, la revista de fiestas y el concurso de carteles. Perdonen por la reiteración. El año pasado, como saben, iniciamos un nuevo método de realización de la revista, como ya han podido escuchar, la automaquetación en el seno de la Comisión de Fiestas. Nuestro asesor artístico se encarga de ello. El motivo es claro: ahorrar dinero y manejar los tiempos, tener un mayor control de toda la construcción de este trabajo inmenso que es la revista de fiestas de IBI. El presente año hemos seguido con el mismo criterio, como en todas las cosas, hemos aprendido un poco más, hemos sido más exigentes y hemos asumido nuevos retos dentro de esta tarea. Esperamos ir mejorando paulatinamente, ir incurriendo cada año en menos errores y ser cada vez algo más eficaces. También hemos cambiado de imprenta, como han escuchado, de impresores, el presente año un grupo entre horas. Festeros y socios de nuestra Federación de Comparsas se encargaron de este trabajo. No porque tuviéramos nada en contra de la empresa que ha estado haciendo el trabajo en los últimos años, sino porque nos pasaron el mejor presupuesto y lo consiguieron. Ellos también nos han estado ayudando a mejorar en nuestro trabajo interior y han colaborado con nosotros de forma ejemplar para conseguir que la revista llegue a sus manos. Igualmente, deseo hacer constar el incremento de calidad de nuestro concurso de carteles. Gracias al trabajo de la Vicepresidencia Cultural, que el presente año ha ampliado el campo de convocatoria del mismo. Aunque bien es verdad que en la presente edición, y a pesar de ese aumento de calidad, han vuelto a vencer autores muy cercanos a nosotros con trabajos realmente magníficos. Mi enhorabuena a ambos ganadores y, cómo no, también a todos los que participaron y a los que invito a repetir el año que viene. Lo que no se consiguió este año puede que se consiga el año próximo, ya que a tenor de lo que costó al jurado, no dudamos que muchos de ellos hubieran podido ser también los vencedores. Mi agradecimiento más estrecho es para los anunciantes. Su colaboración no solo hace posible que la revista llegue a sus manos, sino que su aportación significa una parte importante de la financiación de nuestra Comisión de Fiestas y, por lo tanto, una colaboración decisiva con el fin de conseguir que cada año nuestras fiestas de moros y cristianos sigan llegando a nuestras calles. Y si cabe, con un punto más de brillantez que el año anterior. Muchas gracias a todos en nombre de todos los esteros y también de la Virgen de los Desamparados, a quien le celebramos esta fiesta. De forma genérica les diré que el presente año nuestro nuevo reglamento de honores y distinciones se ha estrenado con la concesión del título de festero de honor a Enrique Montesinos.
La concesión de la insignia de plata a un gran colaborador de nuestra revista, el ilustrador y pintor Rafael Guarinos Blanes, que entregaremos en la exaltación festera, y de forma muy especial la concesión de la insignia de oro de la Federación a la Virgen de los Desamparados, que fue entregada ayer. Insignia que físicamente ha sufragado Fernando Ramírez Joyeros por colaborar con nuestra comisión de fiestas y por amor a nuestra Virgen de los Desamparados. También a él quiero expresar mi más sincero agradecimiento. A todo el equipo de la Comisión de Fiestas que siempre colabora en la elaboración de la revista, quiero expresarle mi gratitud y admiración. Francisco Santonja Gisbert y Eva Galera, nuestra nueva cronista de fiestas, que se encargaron de la coordinación y recogida de materiales. Alejandro Ramírez, la persona que sufre las carencias de todo el mundo también, claro está. A Olegario Bernabéu, que se lleva siempre el grueso del trabajo. A Menese, nuestro incansable buscador de nuevos anunciantes y de coordinación de los de siempre, al cual nunca podremos estar suficientemente agradecidos. A todo el equipo de fotografía, Enrique Pastor, Carlos Verdú, Ángel Sáez, que el presente año han realizado una labor tremenda de preparación, búsqueda y retoque de fotografía de fiesta. Y en general a todo el equipo de la comisión que en algo, unos más y otros menos, colaboraron. Valorar también que en el In Memoriam se incluye el recuerdo emocionado a Marcelo Casero, nuestro malogrado compañero y al que jamás olvidaremos, y al que con permiso de la Virgen de los Desamparados, este equipo le dedicará a las fiestas próximas. A todos los colaboradores de la sección literaria, de las de Sociedad y Cultura, de la sección musical, a las comparsas que nos aportan sus propias crónicas, a todos los fotógrafos que colaboran con sus trabajos, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento. Ustedes hacen grande esta revista de la fiesta local y soportan más que nadie nuestros errores, olvidos y confusiones. Abanderados y capitanes del año pasado y del actual, muchas gracias por aportarnos vuestras fotografías. A todos les ruego sean benevolentes con los errores que irremediablemente cometemos todos los años en alguna parte, causados por la prolijidad y el volumen del trabajo a realizar, ya que ninguno de los miembros de la comisión son profesionales en el trabajo que realizan. Todos ellos tienen un 50% de buena voluntad y otro 50% de amor a la fiesta antes que conocimientos técnicos. Bien, es verdad que todos a base de escuchar a los profesionales van aprendiendo año tras año un poco más. El actual equipo de la comisión de fiestas acomete en la presente edición su ecuador en la organización de las fiestas. Aunque hemos aprendido algo más que sabíamos el año pasado, bien, es verdad que el estudio y el contacto directo con la fiesta hace que se encuentren nuevos retos y nuevas expectativas. Debo reconocer que muchas cosas que nos habíamos propuesto vamos con retraso. En otras nos encontramos con la dificultad de la financiación y otras cada vez parecen más cercanas. Lucharemos por llevar a la calle todas sus ilusiones y las nuestras en los moros cristianos. Estos días atrás hemos recibido una excepcional donación por parte del escultor Vicente Ferrero que hemos colocado en nuestro museo. Se trata del boceto inicial del mori cristiano al tamaño original del monumento a la Virgen, así como la escayola al busto de ambos personajes, que ha recibido una pátina de bronce para hacerlo más espectacular y duradero, y que mañana a las 8:30 presentaremos al mismo tiempo que la inauguración de los carteles de fiesta. Con lo cual a todos les recomiendo una visita a nuestro museo estos días, les gustará. Debo anunciar que el libro blanco de la fiesta, aquel que recogerá la historia de las fiestas hasta nuestros días, la historia de la advocación de la Virgen, la historia de la comisión de fiestas, distintos documentos de relevancia para el conocimiento de la misma y una explicación de todos sus protocolos antiguos y actuales, está muy adelantado. La idea es que vea la luz el próximo mes de mayo gracias al mecenazgo de dos empresarios y festeros y de nuestro ayuntamiento. Este libro será repartido de forma gratuita a todos los miembros de nuestra federación, es decir, a todos los festeros censados en el año 1914. Confío en que será documento de una época de nuestra fiesta. Y para concluir, a todos los festeros y ciudadanos que compran nuestra revista y la siguen, espero que el presente año nuestra revista cumpla las expectativas que ustedes hayan concebido. Llevarla a sus manos ya es un reto, pero su función documental y social de nuestra población es una responsabilidad para todos nosotros. Responsabilidad con la población, con los moros y cristianos, con los festeros, pero también con la misma historia de la revista, la cual se ha convertido en un anuario social festero
y una miscelánea de todo lo que vamos descubriendo sobre la misma fiesta y la historia local. Llevar todo ello a ustedes con dignidad y rigor es la tarea que nos encomendamos. Solo me resta añadir a nuestro ayuntamiento el soporte continuo que nos da en todo lo que hace, el soporte también en el concurso de carteles, el soporte también con la revista de fiestas y dedicarles que pasen ustedes unas felices fiestas de monos y cristianos. Bueno, pues nada, como ha dicho Jessica, están todos ustedes invitados al Niño León.